Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero mostrar esto. Estoy muy feliz porque por fin llegó la famosa placa de los 100.000 suscriptores en YouTube y en este video les quiero compartir cómo fue el momento en el que abrí la caja. Como podemos ver, la placa de los 100K viene en esta caja negra de cartón con el logo de YouTube que previamente desinfecté por motivos de la pandemia. Además, llegó un poco golpeada la caja y espero que no le haya pasado nada. A continuación, abriré la caja rompiendo la cinta adhesiva con unas tijeras, ya que no encontré mi cúter. Intenté abrirla, pero no pude hasta que me di cuenta que en la parte de abajo hacía falta cortar otra cinta adhesiva. Ahora sí, el momento más esperado. Bueno, un poco más de emoción con esta espuma negra que sirve para proteger la placa. Aquí tenemos una tarjeta con los datos de la empresa que fabrica la placa para ponernos en contacto con ella por si tenemos alguna duda o pregunta. Después tenemos una carta que se encuentra en inglés de la CEO de YouTube, que es básicamente un mensaje de felicitaciones por haber llegado a los 100.000 suscriptores. La verdad se me hace muy buen detalle. En mi caso tardé 3 años en lograrlo. Este canal fue creado un 13 de junio del 2018 y la placa me llegó este 14 de junio. Y por fin, lo que estábamos esperando, la placa de los 100K. Y viene dentro de esta bolsa de plástico para protegerla aún más. Me dispongo a quitársela. ¡Wow! Está muy padre en verdad. El botón es un espejo, aquí dice que es para cierta ciencia por haber pasado los 100.000 suscriptores. Atrás tiene una tela que parece terciopelo y dos orificios para colgarla en la pared. Me gusta esta sensación afelpada. La placa realmente tiene esa apariencia de metal como si fuera de plata. La verdad, estoy muy emocionado y contento por este logro que sin ustedes jamás me hubiera imaginado tener esta placa entre mis manos. Mil gracias, ustedes son lo mejor que me ha pasado. Se me olvidaba mostrarles lo que hay debajo de la placa. Esto es una bolsa antihumedad y otra tarjeta de los fabricantes que nos ofrecen comprar otra placa en caso de necesitarla, ya que YouTube solamente te manda una gratis y si el canal es de dos o más personas, las placas extras tendrías que comprarlas. Y es todo lo que contiene la caja en donde venía la placa. Estoy que no me la creo, me siento muy feliz, emocionado y motivado a seguirles compartiendo más y más videos sobre ciencia. Nunca dejaré de agradecerles por todo su apoyo, amigos míos. Somos una familia que cada día va creciendo y me da mucho gusto el poder estar aquí para ustedes. Mil gracias, mis Asciencers. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.